¿Estás herido? Un pie roto. ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. ¿Y Al-Mualim? ¿Dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. No tienes nada que hacer. Abbas, nada de errores. ¡No lo parece! ¡No fuera, Yatán! ¡No se me escapará! ¡No me mates! ¡Piedad! ¡Quiero que estés en ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Los perros roerán sus huesos!
Un paso más y tu mentor muere. No saldrás con vida de este lugar, traidor. No, no lo entiendes. No soy un traidor. Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise. Eres doblemente desgraciado, pues has vivido una mentira. ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada. ¡Me sorprendes! Enseñaste muchas cosas al Mualim, pero la paciencia no fue una de ellas. ¡Habla ahora o te cortaré la lengua para que no vuelvas a hablar! Mucha fe en los corazones de los hombres. Los templarios saben la verdad. Los humanos son débiles, viles y mezquinos. No. Nuestro credo prueba lo contrario. Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo. Pero sospecho lo contrario. Que soy demasiado listo para tragarme tales chorradas. Le diste ocasión de salvar su dignidad. ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor. Pero rechazó tu gentileza. Tenía ese derecho. Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida. No lo conocí muy bien como padre. Era, en primer lugar, un asesino. Tú también naciste en el seno de la Orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo. Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Vamos, muchacho. Prepara tu acero. Esta batalla aún no está ganada.